Buenas tardes. Desde la redacción multimedia del Grupo de Epensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El presidente Ollanta Humala advirtió a la oposición que un posible diálogo no pasaría por chantajes o amenazas y no reconoció ninguna responsabilidad, aseverando que la demora del Congreso para dar el voto de confianza al gabinete de René Cornejo se debe a los intereses electorales de algunos grupos políticos. El mandatario criticó al legislativo por la demora y le reclamó revisar sus mecanismos internos. No creo que sea bueno ese tipo de lapsos o demoras en definir y en tomar una decisión de dar un voto de confianza. No es bueno para el país, dijo el presidente. Las cámaras de RPP captaron el preciso instante en que un efectivo policial resulta herido por una piedra que le cayó en la cabeza, la cual fue lanzada por manifestantes que bloquearon la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla. Pobladores que viven en la zona donde ayer ocurrió un accidente que dejó 8 muertos salieron a protestar demandando mayor seguridad. Los moradores rompieron parte de la vereda con el fin de permitir que las mototaxis de la zona circulen por el lugar, por lo que la policía utilizó bombas lacrimógenas para repelerlos. Fue ahí cuando un sujeto aún no identificado agredió al policía, quien fue derivado a un centro médico cercano. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. Paul Comínguez, uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de Universitario, señaló que posee las cualidades para asumir el reto. El ex delantero crema sostuvo que se reunirá en las próximas horas con la administración temporal para definir su futuro. Dijo que si Chemo del Solar acepta ser el técnico, no le molestaría ser su asistente, tal como sucedió en el 2012. Recuerde que usted puede seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo y El Bocón. Entérese de las noticias del espectáculo en elshow.pe y no olvide consultar nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.